A partir de hoxe, os profesionais galegos da nutrición e a dietética contan con colexio oficial despois de 9 anos de loita. Podemos decir que hoxe el día X señalado en el calendario que parecía que nunca iba a llegar e despois dun embarazo largo e costoso pues hoxe nacer el Colegio Profesional de Dietistas. A Facultade de Ciencias de Lugo acolleu a constitución da corporación que presidirá o monfortino José Antonio López. O de Galicia será o colexio número 11 de España. Non solamente defenderemos os intereses dos profesionales da nutrición e dietética, sino tamén seremos un servicio público á cidadanía para que realmente o servicio que obtengan de un dietista nutricionista este basado e justificado en base ao código deontológico e unhas buenas prácticas. O acto de celebración no que se desenvolveron unha xornada sobre o futuro da profesión contou ca presencia do presidente da Fundación Española de Dietistas e Nutricionistas e a do Consello Xeral de Colexios Oficiais. El que Galicia haya ganado un colegio implica que los ciudadanos gallegos van a empezar a estar protegidos. Que haya colegio en todas las comunidades autónomas es un paso muy importante. No te escuchan igual si tienes 17 colegios que si tienes todavía no los tienes completos, ¿no? Pero bueno, somos una profesión joven y a pesar de ser muy joven, pues vamos avanzando a buen ritmo. Os expertos falaron da importancia de elevar unha boa alimentación para a nosa saúde e a necesidade da figura dun experto para previr enfermidades provocadas, en moitos casos, polos malos hábitos que levamos á hora de comer. Nosotros le llamamos un ambiente obesogénico e comprobamos que cando vienen outros colegas de outros países dicen que en España hai un ambiente obesogénico, os anuncios, as pancartas, por todas partes, as máquinas de vending, que te lo ponen en bandeja, é moi fácil que acabes llevando unos malos hábitos. Durante a xornada proxectou o vídeo da Asociación de Estudantes deste colectivo en Galicia DINU realizado pola Fundación TIC. O audiovisual recolle as reflexións de alumnos, profesores e profesionais sobre a figura destes profesionais e os novos retos que ten o colexo por diante. Un deles, a inclusión do nutricionista dietista no Sergas. Que trataría de evitar todas aquelas enfermedades asociadas a un exceso ou un déficit de alimentos e que en ocasiones por desconocimiento hacemos malas prácticas precisamente porque no hay esa figura. Esto el colegio tendrá que sentarse con la Xunta para que se incorporen nutricionistas en el sistema sanitario galego para que tengan una asistencia en condiciones de igualdad efectiva tal y como dictamina la ley del año 86 de sanidad del Estado español. Un reto dos que de seguro se falará no Congreso Mundial que reunirá 1.500 persoas do sector en Granada. Será o próximo mes de setembro e xirará en torno a alimentación sostible local.